Hace un par de días que descargué la aplicación Pokémon Go, fanático desde pequeño. Esto era como volver a mi infancia, recordar viejos tiempos donde nada me preocupaba más que divertirme. No podía esperar más. Era momento de instalar la aplicación en mi celular. Pero tengo que confesarles que algo extraño sucedió en ese instante. Y es que cuando la instalación terminó e intenté abrir el juego, una foto de un rostro que no alcancé a reconocerlo del todo apareció y desapareció rápidamente. Pero no le tomé gran importancia, pues creí que lo que había visto no era más que un easter egg o algo parecido. Así es que mejor decidí olvidarme de eso y salí de mi casa en la búsqueda de Pokémones. Durante 3 horas estuve entretenido con el juego, pero era momento de regresar a casa. Comí y me recosté un rato en mi cuarto, a tal grado que el cansancio hizo que me quedara dormido. Horas más tarde mi celular vibró. Creí que alguien me hablaba, pues la vibración correspondía a una llamada. Pero no. Nuevamente ese extraño rostro apareció en la pantalla por corto tiempo. Era algo muy raro. La aplicación Pokémon Go se había iniciado, tal como si yo la hubiese abierto. Recuerdo que eran más o menos de las 10 de la noche, y revisando el juego, pude darme cuenta de que la silueta de un Pokémon del que no se me hizo nada conocido indicaba que se encontraba cerca. Mi curiosidad por saber de cuál Pokémon se trataba hizo que yo saliera de mi casa sigilosamente, sin que nadie de mi familia me escuchara, que por fortuna, todos estaban dormidos. Salí de mi casa. Aquel misterioso Pokémon, según la aplicación, se encontraba cerca. Y en efecto, solamente caminé 2 calles, pero fue aquí donde el temor me invadió, pues el lugar en el que la aplicación indicaba que lo encontraría, se trataba de una casa abandonada de la que no tenía muy buena fama, pues al estar inhabitada, era muy común que los vándalos se hospedaran en ella, sin dejar a un lado las típicas leyendas que decían que la casa estaba embrujada. Pero mi curiosidad era mayor y nada de esto me importó, así es que me adentré en el oscuro y tétrico lugar. Guardé mi celular en la bolsa del pantalón e ingresé rápidamente, haciendo el menor ruido posible. Poco a poco caminé un largo pasillo que me conducía hasta unas escaleras. De momento, escuché un extraño ruido a mis espaldas. No tuve más remedio que subir al segundo piso y aguardar un momento allá arriba hasta asegurarme de que no hubiera nadie dentro. Me mantuve en silencio durante un buen rato, pero jamás volví a escuchar algo. En ese instante decidí sacar mi celular y comenzar la búsqueda por la casa. El frío se hacía cada vez más intenso. Mis manos comenzaban a temblar a la par que mis dientes. La silueta de aquel extraño Pokémon aún aparecía en el juego, pero yo estaba completamente seguro que no tardaría en capturarlo y regresarme rápidamente a mi casa. Y así recorrí paso a paso cada rincón del segundo piso. Solamente me hacía falta revisar un último cuarto, el más lejano. Faltaban escasos pasos para entrar a la habitación, cuando de pronto, una extraña sombra parecía haber entrado a ese mismo cuarto. Yo continué acercándome y solo pensé que mi mente me estaba traicionando. Al llegar a la habitación, nuevamente mi celular vibra. Esta vez indicaba que justo frente a mí se encontraba el Pokémon. Como pude, activé la cámara para poderlo capturar. Y al hacerlo, pude ver a través de mi celular una silueta distinta
Ahora se trataba de una silueta un tanto humana, pero de grandes dimensiones. Para que tengan una idea, tenía que mover mi celular de arriba abajo para verlo por completo. Y fue justo en el momento en el que intenté capturarlo, cuando la extraña silueta se acercó inmediatamente a la cámara. Recuerdo que en ese momento caí al suelo del susto y mi celular quedó unos metros de mí. Nuevamente el extraño sonido se hacía presente. Yo mantuve mis ojos cerrados. No quería ver nada de lo que estaba sucediendo. El sonido cada vez era más fuerte. Pero de momento cedió por completo. Es ahí que decidí entreabrir mis ojos y pude darme cuenta de que aquella extraña silueta era real. Se encontraba sosteniendo mi celular, apuntándolo hacia mí. Y lo último que recuerdo fue una voz grave que dijo: "Te atrapé". No sé cuánto tiempo más pasaría, pero cuando abrí mis ojos, nuevamente estaba en el cuarto de mi casa, recostado. Mi celular vibró, pero esta vez era un mensaje. "Revisa tu galería". Rápidamente abrí la galería de imágenes de mi celular y pude darme cuenta de que la última foto era exactamente la misma que me aparecía al inicio del juego. Y al agrandarla, me doy cuenta de que aquel rostro que aparecía y desaparecía rápidamente era mi rostro totalmente desfigurado. Aventé el celular e inmediatamente me dirigí al baño. Parado frente al espejo, enciendo la luz. Mi rostro está totalmente rasguñado y ensangrentado. Y detrás de mí, acechaba aquella misteriosa silueta. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.